Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal. Déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés a español. Hi guys, welcome to the Erica Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish in English. Bienvenido al canal de Erica Shady, el canal de inglés a español y de español a inglés, el canal bilingüe. Y una cosa que quiero decirle bien rápida, a mí me encanta reaccionar. Y la razón que me gusta reaccionar es por lo que dijeron en TikTok, ahora me recordé, cuando nosotros éramos chiquitos, mi generación, nosotros comprábamos los LP, los long plays, los discos que eran largos, y los chiquitos también, los 45, y nos lo llevábamos a la casa de la amiga, las amigas venían a nuestra casa y nos poníamos a escuchar la música, a hablar de ella, a comentarla, a relacionarla con cosas de la vida, con cosas que estaban pasando. So, yo me siento haciendo esto ahora, que lo estoy haciendo con ustedes, que lo estoy compartiendo con ustedes. Es como revivir mi adolescencia, pero con la música de hoy en día. Aunque de vez en cuando alimento de la música vieja mía. Ahí la tengo. Algún día cuando explote, la gente la van a ver. Ya, Rocío Dúrcal. Ana Gabriel. Rocío Jurado. Hopefully they will. So anyhow, I'm just saying that the reason why I like reacting is because I feel like with you guys, those that watch me, even if it's only 5 of you that watch me, and that's exactly how many we were anyway, when we used to get together with my friends and would come to my house, or I would go to the house and we would listen to the latest LP that we bought or the latest cassette, and we would listen to the music, talk about it, discuss it, related to our life. So doing this reaction reminds me of that. And it's kind of like I'm doing it with you, but today's music. So let's stop the chit chat because you guys, unlike us, you have a attention span shorter than we did. Vamos a cortar de hablar porque ustedes tienen una atención más corta que la que teníamos nosotros. So aquí me pide este hombre, Ignacio Durán. Ignacio. Bueno, por la foto puede ser un niño. I'm saying a man. I shouldn't say shit. I don't even know. Anyhow, so Ignacio Durán requested this song. Me pidió esta canción. Vamos a ver. Se acaba de suscribir. Muchas gracias, Ignacio, por suscribirte. Jacuzzi. Barrarme la película, cabrón. Mejor corte mi ey, entero volado en jalado en spray. La chamaca me llama pa' quemarme el ley. Tú dime la noche que es lo que hay, que fine. Tengo pussy en el jacuzzi tirándome par de tus y se lo puse y se lo corrí pa' el lado. Ella se pega, yo me pego, la perreo, caeseo en el booty, la golpeo y suena pam, 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 pam. Cuidado que quiera pintarse la pata, que yo le voy a sacar el acá. Voy a He wants to bring her over so he can put her on force. Okay? And he has, again, Tusi. Tusi's that drug. You know, and like the other guy having Molly, so this guy has drugs too to offer. Because the pussy or the meow, el gato, la cosita se lo está dando a él con el Tusi. Ojalá que no me. Oh. Oh my God, he's so explicit. I'm going to put my head inside of you. ¿Qué tiene que ser tan explícito? Voy a ponerte la cabeza. ¿La cabeza dónde? ¿De qué está hablando este hombre? Ay, Dios mío. Tirándome par de tus y se lo puse y se lo corrí pa'l lado. Ella se pega, yo me pego, la perreo, caeseo en el booty, la golpeo y suena pam, 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 pam. Cuido que ando con mi bam, bam, bam. So he has these girls in the jacuzzi.
And you know the word I said before, P-U-S-S-Y. So he said, I got these pair of P-U-S-S-Y in my pool. And they want Tootsie. So they got Tootsie. She pops it in her. So I gave it to her. She popped it in her mouth and it exploded. So the Lucky Charms, because those are the Lucky Charms, right? Oh, no, they're not the. Those are Oreos, but they look like colorful. And I think, oh, Fruit Loop. Fruit Loop is the one. Ese es el cereal, Fruit Loop, que es de colores. Y parece como los Oreos, redondito. Entonces, those, they're representing the Molly and the Tootsie and all that pills, you know, with colors. Ese, ¿verdad? Que se me olvida, discúlpeme. Que lo que estaba diciendo es que él tiene, estaba traduciendo que tiene mujer en la piscina. Y que él se refiere a ella por su parte femenina, y que él le está representando los Fruit Loops, que es un cereal americano de varios colores, representan las drogas, y que él se la pone en la boca a ella, la droga de ella, le explota, que también es una metáfora de eyaculación, pero en this case he's also talking about the drugs, so she gets so high. La llama gata berraca, quiere que le dé papa. Yo le doy chocolate y le tiro con yapa. Espía nos atrapa, por ella pongo guata. Y también el pedazo resorte para que se comporte cuando le diga en el parío. Báilame, espérate, 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 bebé. Voy a azotarte desde la pared. Que yo sé que tú quieres conmigo. Yo quiero verte el colarle. Báilame, espérate, 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 bebé. Voy a azotarte desde la pared. Que yo sé que tú quieres conmigo. Yo quiero tengo pussy en el jacuzzi tirándome par de pussy. Se lo puse y se lo corrí pa'l lado. Ella se pega, yo me pego, la perreo, cabeceo en el booty, la golpeo y suena pam, 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 pam. Hey, tengo pussy en el jacuzzi, pero que hacemos buena musi. Me están haciendo una rusi. Está buena esa música. En el jacuzzi. That's a good music. It's danceable. Again, not, no deep lyrics. No son líricas profundas. Y es fácil que jacuzzi y tusi, todo eso rima. But you can dance, you can shake your assy. Puedes mover la nachi con este tipo de música. En el jacuzzi, si tú quieres. Pero si llegaste al final de esta reacción, dale un like, suscríbete si no te has suscrito. No dejes de suscribirte, déjame un comentario y ayuda a crecer mi canal, compártelo. Y ve a mi Patreon, da un cafecito por el Patreon, es gratis entrar, no tienes que pagar para ver los videos que hago allá. Y ya después te puedes decidir si te quieres asociar. Go ahead and check out my Patreon, it's free. And you don't have to pay anything to see some videos. But then, you know, if you like them, you can go ahead and subscribe.